Gracias por permitirnos de nuevo compartir con ustedes el mensaje audiovisual y cinematográfico. Rocío, en una época como la actual en la que el cine de ficción goza de muy buena salud en Costa Rica, el cine costarricense, hay que reparar en que a lo largo de 35 años el programa de producción de materiales audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia ha mantenido vivo, revitalizado y renovado el género del documental. Y hoy tenemos un lindo documental sobre una tradición y nuestro invitado Fernando Fallas es el coordinador del programa de producción de materiales audiovisuales de la UNED. Te concedo el honor de presentar a Fernando Fallas. Así es, Roberto. Yo creo que es muy... Qué bueno que usted lo dijo, porque efectivamente, Fernando, hemos tratado el lunes de Cinemateca hasta donde ha sido posible de mostrar todos los documentales del programa de producción de materiales audiovisuales de la UNED hasta donde hemos podido, porque precisamente reconocemos en la labor que ustedes han hecho ese rescate del documental. Entonces, tal vez una primera reflexión de este trabajo que no acaba de audiovisuales de la UNED. Pues bueno, yo creo que el trabajo audiovisuales de la UNED ha estado siempre amarrado a la razón de ser de la institución. O sea, si nosotros hemos hecho documentales durante 35 años es porque hay una Costa Rica que hay que ver y hay una institución que es la UNED que decidió o que se pensó desde un principio como una universidad que no iba a esperar a que la gente llegara, sino que iba a ir a estar donde la gente estaba. Acompañar ese estar donde la gente está, conocer ese país mucho más grande, mucho más variado, que muchas veces la imagen que tenemos en la meseta central ha sido parte de la razón del por qué audiovisuales más, no solo ha tenido la producción didáctica, sino que ha estado también completamente amarrado, asociado a reflejar ese país que tenemos, esas identidades que conviven en la nación y que al final nos deben ser más de lo que pensamos que éramos. Claro. Y Fernando Fallas asiste hoy al lunes de Cinemateca por primera vez, a pesar de que durante tantos años hemos presentado los documentales de la UNED, como ya explicamos, hoy viene como productor ejecutivo del documental La Cofradía de Nuestra Señorita de Guadalupe. Perdón, La Cofradía de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe, una tradición que mezcla desde hace muchísimos años la cultura indígena con la influencia española, en fin. ¿Y qué tal si vemos el documental para conversar después con más detalle sobre esta producción que rescata esta tradición costarricense? Con ustedes, el documental. Gracias a Dios. Ya lo vamos para la pica de leña. Toda la comunidad participa, vienen bolleros de todas partes del país y consiste en picar la leña que se va a utilizar en los celebros de la Virgen 9, 10 y 11 y 12 de diciembre. Por eso la estoy buscando, me dicen que tú una placa, me dicen que tú blanquita, por eso la estoy buscando, para la placa.
desde el inicio las festividades de El Sol, la fiesta del maíz, era una gran comilona que tenían los indígenas. Ellos tenían una fiesta enorme que duraba 3 días. Venían a Nicoya y luego se retiraban a sus pueblos, que es Matambú, Curime, los hundores puestos alrededor de Nicoya, prácticamente en la parte sur de Nicoya. Se estima desde el año 1544, los españoles trajeron la tradición de la Virgen de Guadalupe a Nicoya para erradicar lo de las prácticas de la fiesta del sol, de la fiesta del maíz. Incluso nuestra iglesia fue situada en el lugar exacto donde estaban los altares de los Chortegas en ese tiempo. Entonces, aprovechando que la Virgen se apareció al indio Juan Diego en México, que es un indígena, entonces ellos trajeron esa tradición de una Virgen negrita y se la trajeron a los indígenas acá. Pero siempre siguieron festejando sus costumbres, pero con devoción a la Virgen de Guadalupe. Entonces, por eso, como ustedes pueden ver, la tradición de la Lupita es más que todo indígena. Es donde se muele el maíz para tortillas, se hace la chicha, se hace chicheme, se hace tiste. ¿Por qué motivo? Porque toda esa comida, toda esa alimentación es la que los indios tienen. Al poco tiempo hubo necesidad de buscar una casa. Entonces, una devota regaló una casa a ella aquí en Nicoya, que es esa casa que está ahí. Y ahí los indígenas, desde 3 días antes, 4 días antes, después de la Purísima, estaban ya reunidos preparando comidas y haciendo actividades. Ese es el nacimiento prácticamente de la cofradía. La cofradía la conformamos, en este caso, personas civiles que pues ofrecemos nuestro servicio durante un año a favor de nuestro patrono. Llegamos a servirle incondicionalmente, sin ningún tipo de salario ni nada, sino que llegamos por amor a ella. Venimos a servirle a ella con mucho fervor, con mucho amor, porque la verdad es que ella nos hace cada milagro, que a nosotros a veces hasta que se nos escalofría el cuerpo de ver lo milagrosa que es ella. Las actividades dan inicio el 1 de noviembre. Con una actividad que se llama la contadera de días. En esa actividad, los indígenas, utilizando granos de maíz, cuentan cuántos días faltan para el gran celebro el 12 de diciembre. Ellos no usaban el calendario gregoriano, que es el que tenemos ahora, sino que ellos tenían su propia forma de contar. Y esa forma nos la trajeron hasta aquí. Y algunos hemos aprendido. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. La atolada es una actividad que se realiza cada 9 de diciembre. Se hace el atol que se reparte a todos los cofrades que tienen compromiso con la Virgen. Y además se le da a toda la gente que llegue después de las 6 de la mañana a la casa de la Virgen. Ustedes pueden ver, se levanta una ramada ahí afuera donde va a estar la Virgen velándose y recogiendo limosna para que el mayordomo sufraga sus gastos, sus deudas. Quiero tu boca besar.
las 8 de la mañana del día 11 de diciembre del 2012, reunidos en la casa de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe, se procede a levantar el acta con la lista de contribuyentes de limosna, la cual servirá para sufragar los gastos religiosos que demanda la función. Durante todo el año, nosotros hemos trabajado para lograr recaudar fondos. Ir a recoger el ganado con el mayordomo, ir a pedir, salir al pueblo a pedir a que nos regalen para poder hacer realidad toda esta festividad. Y para darle de comer a todas las personas que día con día llegan a la cofradía de la Virgen de Guadalupe. La alborada es donde hay vienen gente, montones de gente, y donde uno pues espera para servirles. Yo quiero dar el pinto con carne, una carne bien encebollada. Después servir un tamal, darles como un recuerdo de saborcita de rosquilla. Y la toma es agua dulce, café y chicheme. Eso espera uno aquí mañana en el momento que llegue a la alborada. Contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Donde se va a vestir la muñeca. Recíbala, María Gabriela. Tiene sus inicios aproximadamente en el año 1653. Estaban dos inditos gemelos enamorados de la india más linda que había. Iban para su casa, al barrio, y comenzaron a pelear de machete, volándose machete y patadas, como dice uno. Entonces la indita, novia, que la llamaban ellos, de eso, se hincó y elevó así, pegó un grito. Y dice, Virgen de Guadalupe, separa a estos hombres para que no se maten. Entonces en eso bajó por la punta del cerro una yegüita alazana que los separó a patadas y mordiscos. Entonces desde esa fecha, en las procesiones de la Virgen, va una yegüita, va bailando al son de pitos y tambores. Entonces la yegüita representa el caballito que apareció. Y la muñequita representa la niña que pegó el grito y pidió el auxilio de la Virgen de Guadalupe. Ya abrumó alguien ahí. Para ala. Hacémelo un nudo aquí. Le salgan. Le digo, más arriba, Isla. ¿Ah? Thank you.
ese día viene la Virgen de la iglesia para la cofradía y luego esa Virgen es llevada a la casa del patrón de vestir la Virgen. Ahí se le entregan todas las joyas de la Virgen y los mantos nuevos que le van a poner. Estos son donaciones de personas que igual pues han sido sanadas con la intercesión de la Virgen. En la mañana vino el Padre, nos puso las joyas que nosotros escogiéramos, las que quisiéramos ponerle, entonces pues hemos escogido esto. La forma activa del joven guanacasteco ha ido mermando con el tiempo. Nosotros este año nos hemos dedicado mucho a inyectarle al joven esa participación, fundamentando el hecho de que está el riesgo latente de que nuestras tradiciones desaparezcan. Lo que hay es que la gente le da vergüenza a veces participar de las actividades, le da mucha pena. Entonces eso es lo que estamos tratando, que vengan más bien, que dejen a la vergüenza por otro lado. Muchas de nuestras señoras ya están mayores. Estas señoras tienen el conocimiento de cómo hacer la chicha, de cómo hacer el atol. Entonces, si no hay joven, esto va a llegar a desaparecer en algún momento. Hay momentos en que queremos flaquear, queremos desfallecer y decir, esto se termina. Esto con el tiempo se va a terminar. Pero es lo que tenemos que procurar, ¿verdad? Que esta tradición, que es muy nuestra, no se termine. Pero así como nosotros relevamos a otros viejos, ahora viene mucha gente que nos va a relevar y estamos seguros de que va a ser de lo mejor para la festividad de la Virgen. Hijo y al Espíritu Santo, y lo agradecemos de verdad, que suba de verdad al cielo, que ponga el corazón de María en nuestra mano. El ejercicio de la cofradía empieza cada 12 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, que es cuando se convoca al pueblo para la elección de los nuevos mayordomos. Se eligen a todos los nuevos miembros, al mayordomo, al nacume, que es su ayudante más inmediato, a los priostes, que tienen muchas actividades diversas como cortar la leña, como acomodar la leña, como hacer el atol. O sea que el 12 de diciembre a las 6 de la tarde se nombra nuevo mayordomo, nuevo prioste, nuevo diputado, nuevas cocineras, todo, ¿verdad? De verdad que este año que hoy concluimos, mi hermana y yo, ha sido lleno de muestras de todo el equipo de trabajo, a todos los compañeros que nos han acompañado en todo este camino. Me quiero quitar el sombrero ante una persona. No importó la hora, no importó el momento, no importó el día, no importó la circunstancia, no importó el lugar, esa persona siempre dijo que sí. Dios nos ha dado un hermano y de verdad que hay dos muestras personales de cuando yo estoy nervioso o cuando estoy emocionado. Me sudan las manos y me tiembla el bigote. Ahorita me pasan la cosa. Uno de los primeros brindes que nos hicieron a mi hermano y a mí fue doña Ed. Y nos dijo, brindo con los mayordomos que no saben nada. Y
hay una gran particularidad. Solo votan las mujeres, los varones no tienen voto. Decimos que es matriarcal porque, como le digo, los hombres somos totalmente actores pasivos de ese escenario. Vuelvo a darles a ustedes la palabra para que propongan candidatos para el año 2013. José Adalid y doña Eda. José Adalid. ¿Acepta? Qué dicha pues que ya hay mayordomos electos. Yo se lo decía a Dalida en otro momento estos días, aceptá muchacho, aceptá, y no quería, porque ya días lo querían nombrar, ¿verdad? Le digo, yo destaco tu juventud, tu disposición, todo el asunto, y el hombre no quería y no quería. Me sorprende que ahora me habían avisado, me habían dicho que parecía que quería, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicho? No quería porque mis papás no quieren. Entonces, pero aquí estoy, aunque no quieran, aquí estoy yo, aunque no quieran. Muchas gracias por todo. Y no tengo palabras como agradecerles a todos que me hayan elegido a mí, de mayordoma y a Ali. Por último, quiero decirle a todos los que están aquí que cuando llegue, que no me nieguen nada, que me colaboren, porque no es para mí, es para ella y para poder hacer la festividad. No es para mí, porque yo no, es para poder hacer toda la festividad de ella y para que sigamos rescatando lo nuestro, porque somos nicoyanos, hay que rescatar esto. Cuando ya todo el equipo de trabajo está nombrado, que son 24 personas, se le avisa al pueblo por medio de lo que llamamos la procesión de las candelas, en donde se sale, cada persona lleva una candela en su mano y se sale por las principales calles de Nicoya anunciándole al pueblo que la Virgen tiene un nuevo servidor. Continuamos el lunes de Cinemateca y acaba de ver el documental Cofradía de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe y está aquí con nosotros Fernando Fallas del programa de producción audiovisual de la UNED. Siempre le cambio el nombre al programa, pero nosotros casi siempre le decimos producción materiales audiovisuales de la UNED. Fernando, qué linda tradición. Fíjate que yo no la conocía. Yo tendría que contarles que yo no conocía esta tradición y una vez que vi el documental me di cuenta de que no es como un turno de pueblo que es solo un fin de semana o dos fines de semana, sino que es una tradición no solo de muchísimos años, sino que además tiene etapas.
Y entonces vemos la pica de leña, claro. Y vemos después una por una. Y bueno, el documental tiene una gran virtud en cuanto a que nos va explicando día a día, desde el Día de la Purísima, desde el 8 de diciembre, cómo va, cómo se va desarrollando hasta el 12, que es el propio Día de la Virgen. ¿Ustedes encuentran eso al llegar a Guanacaste o cómo dan con la tradición? Bueno, primero, Guanacaste pareciera ser una fuente interminable de riqueza cultural para el país, porque ciertamente quizá la particular mezcla indígena, español, también una población negra llegada hace más de 400 años, da una riqueza cultural que en la posición un poco más alejada del centro se logra cultivar más y permanecer hasta nuestros días, ¿verdad? Todavía no se ha diluido tanto como otras expresiones que también tuvo el país. En el caso particular de la cofradía, la Dirección de Extensión Cultural, con el Programa de Promoción Cultural, ellos se dedican a eso. O sea, ellos salen a las comunidades, apoyan a las comunidades en aquello que hacen, y en ese trabajo de apoyo a las comunidades se dan cuenta de ciertas virtudes o de ciertas riquezas que tienen estas comunidades y contactan con nosotros para ver si podemos ayudarles a preservarlas en el lenguaje audiovisual. Y realmente no es para que haya un recuerdo cuando nada exista, al contrario, la dinámica que se ha dado en las comunidades es que una vez que ellos se ven, se sienten mucho más fortalecidos en lo que hacen. Entonces, dichosamente esto no es un archivo para cuando ya ellos no estén, sino que más bien está funcionando como un recurso para que esa cultura se sienta cada vez más viva, se sienta cada vez más fuerte, para poder solventar el cambio generacional también, que muchas veces es complejo con estas tradiciones, y que yo creo que desde la UNED y en particular con esta serie estamos aportando a eso. En el caso de esta cofradía, pues bueno, ha sobrevivido ya 500 años, si no me equivoco, la única cofradía que queda en el país, y el programa de extensión nos dice a nosotros como productores audiovisuales, nos interesaría que toquen este tema, nos explican un poco cuál es esa dinámica, que no es una actividad de un día, o sea, no es la procesión con la Virgen, es una preparación para esa procesión, y cuando llegamos ahí nos damos cuenta que además es una actividad que pasa viva todo el año. El mayordomo, que es el encargado de la cofradía durante un año, que se escoge por elección de las mujeres miembros de la cofradía, él se encarga a lo largo de todo el año con todos los ayudantes que tiene a conseguir dinero, alimentación, todo lo que ellos requieren para prepararse para esta larga jornada de trabajo de la pica de leña, que mudan a la Virgen, que no mudan a la Virgen, mudan a la muñequita, preparan también la yegüita y toda la alimentación además de ese día. Un elemento particular con esa alimentación que nos recuerda mucho eso de que somos lo que comemos. Claro. En Guanacaste, en Nicoya en particular, se sigue viendo que somos hombres del maíz, porque lo Así que es. Comemos es maíz, y también uno se da cuenta a partir de esto, porque aquello que a algunos les parece muy sencillo de introducir, que son nuevas técnicas de cultivo o nuevos cultivos, choca tan fuerte en las comunidades que viven de eso. O sea, no es solo que lo voy a comprar al supermercado, lo cultivo, es parte de mi cultura, hago elementos que me identifican como persona, más allá de simplemente ir a un supermercado y hacer un intercambio más rápido. Quizás vale la pena comentar sobre el concepto de cofradía, entendido como una hermandad religiosa y tradicional en este caso, ¿verdad? Viene, me parece, por lo menos yo la relaciono con la palabra cofre, claro, en el sentido de guardar, de preservar algo, esa tradición. Pero, Fernando, precisamente el documental cumple además en el registro histórico del momento en que se realiza, en este caso el año 2013, ¿verdad? En el 2012. 2012, en el que se rescata esa tradición que queda ahí fotografiada. Ojalá no desaparezca, pero si desapareciera, queda el registro audiovisual. Queda el registro ahí, y además yo creo que dichosamente se logró evidenciar que también esto es un reflejo de los procesos históricos. A la hora en que ellos hablan que los dos personajes que se iban a enfrentar eran dos indígenas, cuando uno ve los alimentos que preparan, que son alimentos indígenas, que se debía a una fiesta anterior que también había en la comunidad, donde los indígenas Chortega se reunían ahí a celebrar a sus dioses, se da uno cuenta que también
no nos dice solo algo de Nicoya, nos habla de algo que pasó en Costa Rica y al final de cuentas, como proceso de colonización, es algo que nos habla de nuestro continente. Sin duda. ¿Verdad? Claro. Esta cofradía, si bien resguarda la fe y el fervor que tiene la comunidad a la Virgen de Guadalupe, también resguarda esos procesos históricos de conquista y de resistencia de los pueblos sí. indígenas que llegan hasta nuestros días y que nos hacen ser una población particular en nuestra herencia cultural y particular en un ser que tiene que reconocerse diverso porque no venimos de un solo punto, sino que reunimos muchísimas influencias. En el caso de la Dirección de Extensión y Promoción de la Cultura, me imagino que ustedes les presentan más de un proyecto, no ha de ser una lista de posibles tradiciones para que sean eventualmente registradas por ustedes. Con ellos se da una negociación, ellos nos hacen una propuesta temática, nosotros vemos a partir de los recursos de producción que tenemos a cuáles podemos asumir y también ellos nos dan una guía respecto de cuáles sienten ellos que son más sensibles de hacer o cuáles tendrían una mayor relevancia y a partir de eso vamos decidiendo con cuáles vamos. Se dio una particularidad de haber empezado con dos temas en esencia religiosos, que así era es. Que ustedes también lo presentaron y les agradecemos mucho, la Virgen del Mar en la zona de Punta Arenas y ahora lo de la Virgen de Guadalupe, y ya se pasa a otros proyectos que no todos, o sea, ya dejan de ser tan asociados con el tema religioso, pero no pierden nada de nuestra esencia cultural. Bueno, perdón. Sí. Este guión de David Ramírez y Paula Rojas, ¿qué proceso llevó para llegar a concebirlo como tal y registrarlo? Bueno, como documental está todo el proceso anterior de investigación de los compañeros de extensión que nos da una cierta claridad respecto a qué es lo que vamos a ir a ver, pero muchas veces aquello que te pasan como informe no logra... Vamos a ver, en el informe en que dice tal día se prepara esto, tal día se prepara lo otro, no puede estar esa pasión con la que lo hacen ellos, ¿verdad? Claro. El escuchar la gritadera, el ver las caras de las personas de verdad dedicadas a esto, el estar dentro de la cocina, que yo imagino que debe estar como a 40 grados centígrados, con estas señoras todas cocinando al lado del fuego y saber que se hace de forma gratuita, entonces... Es esa primera escaleta, esa primera propuesta de vamos a grabar tal día, tal otro, tenemos claro a qué horas hay que estar, la tenemos que reconvertir cuando vienen los materiales y comenzamos a ver qué fue esa parte del fervor de ellos, qué fue esa parte de su identidad más profunda que logramos dejar ahí reflejada y que podemos después plantearla como una narrativa de cómo vive Nicoya esta celebración, de qué quiere decir para Nicoya esta celebración. Entonces, yo siento que en eso, por lo menos cuando se hace un documental con una cierta rigurosidad, es un proceso de investigación y como proceso de investigación, esta aproximación nos da más de lo que había previamente. Tal vez quedaron cosas por fuera, porque también sea esto, pero hay una vivencia, una identificación emotiva con estas personas que es también lo que hay que trabajar para esa narrativa, ser tanto honestos con lo que pasa ahí y también poder presentarles un mensaje, lo que les decía, con el que no solo la comunidad nicoya se identifique, sino que el resto del país pueda verse reflejado en aquello que ellos viven. Muy bien, estamos con Fernando Fallas, del programa de producción de materiales audiovisuales de la UNED. Vamos a una pausa, ya volvemos. Continuamos el lunes de Cinemateca hoy con Fernando Fallas. Estamos hablando del documental Cofradía de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe. Ahora estábamos hablando un poco del equipo, del guión y demás, pero tal vez casi no hemos mencionado a Iván. Entonces hablemos de Iván. Porque no vino. Bueno, de claro, Iván como el realizador. Así es, sí, como realizador de esta serie de documentales de tradiciones de la UNED. Ustedes cuando reciben la solicitud de Dirección de Extensión y Promoción de la Cultura, ¿se plantean de alguna manera que no puede pasar de media hora, que vamos a hacer giras de 15 días nomás? O sea, yo me imagino que está inserto en un presupuesto que tiene que tener
audiovisuales de la UNED para hacerlo. Entonces, me imagino que también el grupo ya viene siendo el mismo a la hora de hacerlo y que, digamos, es una serie de tradiciones, o sea, que ustedes sí tienen planeado hacer más. Sí, bueno, sí tenemos planeado hacer más, seguir trabajando con los compañeros de extensión, al menos este año y el próximo. Estamos tratando de sacar por lo menos dos materiales anuales. Ya pues estos dos se estrenaron el año anterior, este año ya estrenamos el primero, que es uno sobre los boyeros de Atenas, y estamos pendientes del segundo, que es sobre la mascarada, que es está para octubre. Nos planificamos en cuanto al equipo, bueno, primero con Iván tiene una muy buena formación, además en formatos televisivos. Así es. Y también su experiencia en documental. Entonces, la idea con esto, a la hora que la solicitud nos viene, no de hacer un solo material, sino claro, que son varias tradiciones las que hay que cubrir, es poner delante del proyecto a alguien que tenga esa dualidad, tanto de hacer un documental como pensar esta producción en una serie. Así es. Entonces, esa es la razón por la que Iván está ahí. Ahora, la complejidad de los temas nos lleva a que el equipo tenga que ser mayor, y con esto Paola Rojas viene a apoyar muchísimo a Iván, que es una de las productoras más nuevas que tenemos en la oficina, pero la verdad que ha dado una excelente respuesta a los diferentes retos que le hemos planteado, y entonces esto nos da un equipo, un interesante equipo de trabajo a la hora que hay un planteamiento, hay una crítica a este planteamiento, hay una repartición de las tareas para poder asumir toda la actividad que tiene que desarrollar. Y finalmente tenemos a David, que es un muy buen editor, es un grandioso editor, que tiene esa posibilidad y que por eso está en el guión, de ver el material, analizarlo y hacer una propuesta de montaje. Yo siempre digo, cuando la ventaja que tiene el editor es que muchas veces, como no está en el lugar, no tiene ese apego emotivo, claro, que uno tiene el material, que uno dice, como lo que me costó hacer esta toma, ¿cómo la voy a quitar? Sí, claro. El editor se concentra más en cuál es la historia que se está contando, más allá de la dificultad de cada una de las tomas generadas. Entonces, ese es también un gran aporte a la hora de generar ese discurso final. Y pues también a la hora de que nuestra actividad es una actividad de producción para docencia, producción, claro, para extensión, producción para la promoción de la universidad, tampoco podemos simplemente asumir todo lo que... A eso me iba a consultar, Fernando, en el sentido de que es admirable cómo toda la producción que conocemos de la UNED y que hemos compartido con ustedes, los televidentes, tiene esos elementos, es decir, por un lado la línea dramática de una historia que se cuenta, y por otro, sin dejar de lado el tema didáctico que por lo menos en una primera instancia es para los estudiantes. Claro. Bueno, hay un pensador de la educación, Dewey, que dice que toda comunicación es un acto educativo. Entonces, yo creo que la posición de la que nosotros partimos es asumir esto, no de la manera en que podamos generar el mayor impacto sensacionalista, sino que a la hora que tratamos de ser honestos con aquello que pasa, nos encontramos también contándolo de una manera en que la gente aprende, además de nada más ver una serie de imágenes que los impacten, ¿verdad? Claro. Tenemos esa ventaja. Yo siento que en la producción pues todo depende de quién te solicite las cosas, y es mucho, claro, lo que puedes plantear, uh-huh, en función de eso. Tenemos la ventaja de que a la hora que trabajamos con investigadores, con extensionistas, con docentes, nos encontramos con gente que es reflexiva de por sí. Entonces no esperan que hagamos algo que deslumbre al espectador, sino más bien que hagamos algo que los haga pensar. Y ese compromiso que tenemos cuando hacemos la educación, más allá de dar datos, es enseñar a pensar. Entonces, en la medida en que lo que nosotros hacemos en nuestros materiales es invitar a pensar, es que se da esa situación de que se siente siempre que se aprende algo. Yo creo que eso es maravilloso, el quitarle el estigma a la televisión de la caja que atonte, y darnos cuenta que es una herramienta también de aprendizaje, de crecimiento, de crítica, y que sentarse media hora a ver televisión puede ser tan gratificante, tan enriquecedor, como sentarse una hora a leer un libro, ¿verdad? Cada uno en sus lenguajes, pero dependiendo de cómo lo asumamos, dependiendo de aquello que hagamos, la herramienta de comunicación se convierte en un enajenador o en un libertador. Y yo creo que en la UNED durante 35 años sí hemos tenido un gran compromiso en que aquello que hacemos ayude a una población más consciente, más crítica, más empoderada de quienes son y de las decisiones que se toman. Lo que hablábamos al inicio, nos decías que
efectivamente la idea, más que sea un documento de una tradición que podría desaparecer, es que las comunidades se motiven al verlo y continúen. Entonces, tal vez podrías comentarnos un poco qué pasó en diciembre pasado cuando ustedes lo presentaron en la comunidad, precisamente. Pues, sí, esa es como la segunda etapa del proyecto, ¿verdad? Que es el irlo a presentar, por lo menos ir a hacer el estreno en las comunidades. A pesar de que ahora hay muchos mecanismos de distribución, pero bueno, claro. El cine típicamente, la televisión e internet en particular, que nosotros incursionamos en eso hace 3 años, hemos tenido una excelente respuesta a través de las redes, casi 3 millones de materiales consultados en este tiempo, pero no es lo mismo llegar y entrar al portal de nosotros de audiovisuales en internet, audiovisuales.net.ac.cr, para que valga la cuenta. Sí, de una vez. No es lo mismo llegar y decir, mira, este material lo han visto 6,000 personas, lo han visto 7,000 personas, a, por ejemplo, la noche en que se presentó este material en el 2013, baja la luz y la gente comienza a gritar, la gente comienza a emocionarse, el Wipipía le nace lo más profundo del corazón, se molestan unos a otros, y entonces de verdad uno cae en la conciencia, esto es un proceso social, claro. Hay una transformación al verse, hay una transformación al reconocerse también, de cierta manera, no es el término, o sea, no es que eso es lo que ocurre, pero de cierta manera, de sentirse dignos de tener algo que los pasa a la historia. Ellos eran dignos antes de esto, pero lamentablemente con los procesos de comunicación en los que vivimos inmersos, pareciera que no es real hasta que nos vemos, ¿verdad? Y esa sensación en la comunidad de verse, de sentirse, es algo que es inigualable. O sea, yo puedo saber que un programa de televisión que uno hace lo vieron 2 millones de televidentes, bueno, cada uno en su casa y yo no sé qué pasó. Ahí uno está directamente y se da cuenta de cómo una imagen con un sonido genera una emoción, de cómo la gente se transforma al verse, de cómo la gente se emociona. Esa posibilidad del lenguaje audiovisual, de emocionar, de cambiar, creo que a uno como productor lo enriquece muchísimo más. El darse cuenta que de verdad aquello que haces tiene un impacto social y reconocer que también las universidades públicas tenemos una pertinencia con las comunidades, no solo con el país pensado como en sus 5 millones de habitantes, sino en cada uno de esos pequeños espacios a los que podemos llegar, y que ese es el gran valor de ser público, de estar relacionado con las necesidades de la población y no con la necesidad de crear riqueza. Muy bien, estamos con Fernando Fallas, vamos a Cinético, nuestra sección de lunes de Cinemateca, y regresamos con todos ustedes. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Más conocida por su papel de Catalina en la teleserie La Pensión, Marcela Ugalde es una actriz versátil que encara con la misma calidad artística la comedia y el drama. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Continuamos el lunes de Cinemateca, hoy tenemos a Fernando Fallas, estamos hablando del documental Cofradía de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe, y me quedó algo interesantísimo después de toda la discusión dentro del documental hacia el final, cuando los más viejos dicen lo que más nos preocupa es que las nuevas generaciones no sigan esta tradición, sin embargo, mientras lo están diciendo, vemos a los más pequeñitos tocando el tambor y todo. Y lo más interesante, Roberto, al final comentábamos sobre la figura de Adalio Rodríguez, que queda electo dentro de la cofradía. Así es, ese muchachito que, bueno, ahí está precisamente en este momento. Ahí lo tenemos. Y él muestra un interés y muestra una motivación tan grande que digo, bueno, es válido que esté esta inquietud de parte de la comunidad,
¿Pero qué vieron ustedes? Porque a mí más bien me parece como espectador que es una tradición que sigue viva y que va a continuar. Bueno, justamente en el segmento que se hablaba del guión, uno de los elementos que hubo que trabajar fue ese, porque efectivamente, claro, pues como con la mayoría de las tradiciones, el cambio generacional pone una gran presión en si se van a poder mantener o no, claro, en el tiempo. En el caso de la cofradía era uno de los temas que había que tratar, era el tema si de verdad esto iba a sobrevivir por el esfuerzo que conlleva, por el compromiso que tienen que tener las personas. Y esa es la riqueza del documental, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que tenés dentro de los elementos de investigación, pero eso se te puede transformar el día que estás en grabación, y eso nos pasó. O sea, el equipo de producción vaya, tiene claro que esta es posiblemente la problemática que iban, claro, a poder enfrentar, o de tema de fondo, de poder decir, bueno, muy bonita la celebración, 500 años de historia, pero de verdad vamos a tener otros, no digamos otros 500, vamos a tener otros 10, vamos a tener, claro, otros 20 años. Y está la gran sorpresa de que hay niños que están interesados, hay jóvenes que están comprometidos, y se dan cuenta que, vamos a ver, no todas las tradiciones tienen que seguir el mismo camino. Claro. Y por lo menos en el caso de Nicoya, sí pareciera, no digamos que uno no puede ponerse aquí a decir si va a perdurar durante 100 años o 200 años, pero por lo menos tienen 50 años más asegurados con esta generación que también está comprometida en hacer esto. Podríamos decir que pasa un poco por la disciplina y el compromiso que tiene la comunidad con la tradición, porque se nota la que existe. Yo creo que además es el hecho de que, a diferencia de otras actividades, es de la comunidad. Sí. ¿Verdad? El rol eclesiástico no es el de organizador de la actividad. La actividad se organiza desde la cofradía, de manera, pues todos ellos son católicos creyentes, claro, y su fervor sería incuestionable, pero su dinámica de trabajo no depende de que el cura los organice. Pero la iglesia participa activamente de todo. La iglesia vimos participa a Monseñor Vitorino Girardi durante las actividades y demás, por ejemplo. Pero la organización de la cofradía va por parte de la comunidad. Entonces yo creo que, claro, ese sentirse dueños de lo que ellos hacen es uno de los elementos que lleva a que de verdad la comunidad es la que está ahí involucrada y comprometida. Y que también es un poco las dinámicas de familia, ¿verdad? Claro. Esta dinámica comunal implica que todos asisten. Y cuando todos asisten, eso implica que los chiquitillos van ahí con los grandes, claro, y aprenden de los grandes. Y entonces esa tradición no se tiene que llegar a imponer, ¿verdad? No es un himno que llegaron a conocer en la escuela, porque en sus casas, sí, nunca lo han cantado. Esto es algo que desde que están en brazos, estuvieron a las 4 de la mañana escuchando las bombetas, vistiendo a la muñequita, y cuando tienen 15 años, más bien, de lo que están ansiosos es de ser parte de eso mismo que, claro, sus padres los han tenido viéndolo durante toda su vida hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, es un cambio, no creo, no un cambio, es una situación en particular de esta celebración que yo creo que es la que permite eso, de llegar ahí y descubrir esto no está en peligro, o sea, por lo menos sentí que esto no está en peligro de desaparecer de manera inmediata. Hay una nueva generación de jóvenes que creen en la Virgen y que creen en esta expresión cultural y que se enorgullecen de tenerla. Sí, es al revés de la Semana Santa, por ejemplo, que es la iglesia de cada lugar es la que organiza las procesiones, todos los rituales, toda la tradición y la fe religiosa. En este caso es la comunidad y se nota ahí precisamente por etapas muy laborales que se ven, ¿verdad? Exacto. Es decir, la ¿cómo se llama? La enramada. La pica de leña. La pica de leña, claro. Toleada, sí. La tamaleada, la cocinadera. Sí, señores. Exacto, es una labor diaria de una comunidad, ¿verdad? Sí, y yo creo que en eso, por ejemplo, como comunidad rural, tienen esa ventaja de todavía poseer el trabajo, ¿verdad? O sea, picar las, claro, leñas, jalar la madera, claro, hacer la comida, sigue siendo de ellos. No es algo que alguien les impone, es algo que ellos hacen. Y aún no ha evolucionado a un espectáculo turístico que lastimosamente ha sucedido en varias comunidades nuestras, que ya se hace por el hecho de que lo presencien los turistas que vienen de afuera o interno del país, exacto, sino que es algo que ellos efectivamente son sus labores. Les sigue significando, exacto, para ellos. Y creo que eso es lo importante de, ¿verdad? No se comercializa. Así es. Si llegan turistas, bien que lleguen turistas, uh-huh, pero la cofradía no depende de los turistas.
es a contrapelo de toda la dinámica económica que tenemos, ¿verdad? En la cofradía te dan de comer gratuitamente. Así es. Te dan de comer por esa sensación de hermandad, ¿verdad? Todos estamos celebrando aquí como comunidad un evento y por eso entre todos nos alimentamos, entre todos nos ayudamos, todos picamos la leña, todos ponemos comida, todos venimos a cocinar, cada cual claro. cumple su parte. Entonces, también yo siento que por eso es que es una celebración con un tipo de vida muy diferente a otras. Claro. Tal vez para que no se nos olvide ya, antes de cerrar el programa, recordar que la cofradía acaba de recibir la mención del Premio de Cultura. Exactamente. Entonces, recientemente lo acaba de recibir. Se les reconoció con eso y de hecho están trabajando para que se les reconozca también como patrimonio intangible, que yo creo que bien merecido lo tienen. Perfectamente, lo pueden lograr. Pues deseamos larga vida para el programa de producción de materiales audiovisuales de la UNED. Vamos bien, ¿verdad? Hay buena salud. Hay buena salud. En 35 años hemos tenido la ventaja de contar con increíbles productores, desde aquellos que fundaron el programa, que se fueron a meter por primera vez a bosques, comunidades indígenas, que salieron del Valle Central a ver cuál era esa Costa Rica que había alrededor, hasta los más jóvenes. Yo antes era los más jóvenes, ya soy como término medio. Por eso no me recordaba que había estado en una cinemateca hace ya varios años. Y por ejemplo, tenemos la ventaja de tener una figura como Sonia Mayela Rodríguez, así es. Una figura del documental nacional que ha estado con el programa durante sus 35 años. Y tenemos a otros compañeros, por ejemplo, los que se dedican ahora al diseño, este aporte que le da el diseño también a la narrativa, con José Mario Quesada, por ejemplo, que es además el responsable de la animación de la serie de Tradiciones, que es otra forma también de documentar esa realidad, de contar esa realidad, y que nos permite, bueno, Iván, que es el responsable de esta serie, los compañeros que hacen materiales para televisión, Punto y Coma, las compañeras que también se dedican a la producción radiofónica. O sea, la UNED es una universidad con una gran voz a través del audiovisual, comprometida a estar con las comunidades, a servir a procesos didácticos, pero también a servir a eso otro, que era a construir nación. Y sí. Yo creo que a la hora que el equipo de producción mantiene ese compromiso, me parece que seguimos con salud hacia adelante también. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Fue realmente un placer volver a compartir con nuestros televidentes el mensaje audiovisual de la UNED. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros hoy. Gracias a los compañeros del set de Lunes de Cinemateca y, por supuesto, a ustedes. No se pierdan nuestro próximo programa.